Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos aquellos que os encontráis dispuestos a escuchar y a visualizar esta disertación. Si mal no recuerdo, creo que es la número 13. He dicho buenos días, buenas tardes, buenas noches, porque esta disertación puede ser vista y escuchada en momentos diversos y en lugares diversos. No solamente en este país, en la costa mediterránea, en Valencia, donde me encuentro en estos momentos, sino también más allá de los Pirineos, más allá del Cantábrico, más allá del Mediterráneo, más allá del Océano Atlántico. ¿Cómo puedo empezar? Pues de una forma muy sencilla. Vivo en un pueblo de 7.000 habitantes, muy cerca de la costa mediterránea. ¿Y qué sucede en un pueblo de 7.000 habitantes? Que mucha gente se conoce, nos conocemos. Que normalmente cuando vamos por la calle nos saludamos. Lo mínimo es decir adiós, hola, buenos días, buenas tardes. Pero como siempre hay un acercamiento por vecindario, muchas veces no nos conformamos con decir el buenos días o buenas tardes. Antonio, ¿cómo estás? Esto es habitual en la vida de cada día de un pueblo de 7.000 habitantes, como en el que yo me encuentro. Y en otras ocasiones, estos encuentros fortuitos, ocasionales, en las calles o en algún bar o restaurante o lugar público, con frecuencia también la pregunta no se limita a preguntar cómo estás. Antonio, ¿qué piensas del mundo actual? Esta pregunta me la han lanzado, me la siguen lanzando de vez en cuando. Yo diría que con cierta frecuencia, todas las semanas, a veces días seguidos, Antonio, ¿qué piensas del mundo actual? Es un modo también de iniciar una conversación, a lo mejor tomando una cerveza. Sin pretensiones de abarcar todo, ni de llegar a nada definitivo, le voy dando vueltas a la pregunta. La primera respuesta suele ser vaga, un tanto difusa, pues el mundo es difícil, está en unas circunstancias complejas, pues no sabemos cómo acabará todo esto, pero yo le voy dando vueltas en mi cerebro y voy tomando pequeñas notas. Y llega un momento en que tengo ya elaborada como una visión, como una respuesta más compleja, más completa. Desde luego, sin pretensiones, lo repito, insisto, sin pretensiones de establecer nada definitivo y desde luego ni hablar de soluciones dogmáticas. Todas mis respuestas son respuestas sobre la marcha. Tengo elaborado como un triple panorama sobre el mundo actual y que pretende responder, dar una respuesta más completa a la pregunta, Antonio, ¿qué piensas del mundo actual? Y tengo establecido como un triple panorama. Primero, problemas, núcleos de conflicto. En segundo lugar, nos encontramos, me encuentro envuelto en un mundo convulso, en un mundo que es como un terremoto. Y también me encuentro envuelto en unas redes sociales, en un mundo de comunicación informativa masiva, que ciertamente
desconocía, me era totalmente ajeno, hace años, cuando todavía era un chaval, un joven incluso universitario. Desarrollando cada uno de estos aspectos, de este panorama, me encuentro en primer lugar con los problemas o núcleos de conflicto crónicos. Me doy cuenta que el mundo, desde tiempo atrás, desde décadas, está envuelto en unos núcleos, esos conflictos que nunca acaban. Por ejemplo, la droga. Yo digo que la droga, la historia de la droga, la crónica de la droga, es una historia inacabada, es una historia interminable. Lo curioso es que más se persigue y parece que más aumenta. Yo digo que el tema de la droga, esta es mi opinión, no tiene solución, ni a corto, ni a medio, ni a largo plazo. Yo digo que la droga forma parte de la condición humana. Por lo tanto, desde ahora digo, y no me voy a detener en el tema, digo que el planteamiento penal, policíaco, de tribunales, de cárcel, no resuelve el problema de la droga. Y ahí me quedo. Otro tema, otro nudo de conflicto, la emigración. Esto es el pan nuestro de cada día. Ayer, anteayer, se hablaba de 1.200, 1.500 ahogados durante un año en el Mediterráneo y en la costa atlántica entre Marruecos y las Canarias o también la costa española. La emigración. La emigración tiene su significado. Y el significado es que la emigración es la proclamación de las desigualdades que hay en este mundo. Los que tienen y los que no tienen. Los que pasan hambre y los que no pasan hambre. La emigración, yo la defino brevemente como lucha por la supervivencia. También digo que las soluciones que en estos momentos se aplican en parte son suficientes, porque el emigrante que encuentra una acogida en el país a donde llega, ese emigrante encuentra una solución, encuentra solución a su supervivencia, no solamente la de él, la de su familia, y también incluso su país, porque sus ganancias con su trabajo vuelven parcialmente a su país y por lo tanto también hay un cierto patriotismo en el trabajo del emigrante en zonas de extranjería. Bien, tampoco me voy a detener en el tema de la emigración, pero lo menciono como problema, como nudo de conflicto en el momento actual. Cambio climático. Este sería otro tema candente, otro tema de una total, absoluta actualidad. La contaminación atmosférica, los residuos, toda esa porquería que la modernidad, la civilización ha traído consigo. Los residuos, los océanos se llenan de residuos. La fauna, los animales se contaminan con los residuos humanos. Aumenta la temperatura. Polo norte y polo sur se van fundiendo. ¿Qué va a pasar? ¿Qué sucederá? La desertización. Cada vez menos bosques.
cada vez menos arboleda. Y como guinda en el pastel, en estos días, en este país, en Estados Unidos y en otros lugares de Europa, incendios. El fuego está arrasando miles de hectáreas de arboleda, de bosque y de jungla. El cambio climático. Aquí hay polémica, aquí hay contradicciones, hay paradojas. Tampoco me voy a detener sobre este tema, pero hay que mencionarlo porque forma parte de nuestra actualidad, de nuestro contexto. En fin, el paro laboral, al menos en este país, pero pienso que en muchos otros países, bien, el paro laboral también tiene que ver con la emigración, con la emigración. ¿Cuántos chicos jóvenes capaces de trabajar, con ganas de trabajar, no encuentran trabajo y tienen que emigrar a otros países? La contradicción es que muchos países supuestos receptores no dan una buena acogida a esta juventud que quiere trabajar, que quiere ganarse la vida. Los consideran unos intrusos. Este es un tema candente. Hay mucha injusticia. El paro laboral en nuestro país, España. Un paro laboral que para mí tiene un aspecto tremendo, negativo, en el paro juvenil. ¿Cómo es posible que chicos con 18 años, por lo tanto, con mayoría de edad legalizada, legal, todavía no puedan ganarse la vida, no puedan independizarse, se mantengan todavía acogidos en familia como menores de edad? Esto a mí me resulta insoportable. Y que chicos, incluso muchachos, jóvenes, universitarios, con carreras terminadas, con unas calificaciones brillantes, que todavía no encuentren trabajo en este país y tengan que emigrar a otros países. Esto es lamentable, insoportable, inaceptable. Tampoco me voy a detener aquí, en este aspecto, lo nombro. Por último, hay un tema que tal vez por mi profesión, por mi actividad profesional de psicólogo, sexólogo, me llama la atención, me interesa, porque además es un tema de actualidad. El título a este problema o a este nudo de conflicto se llamaría sencillamente el sexo y la sexualidad. Y hago una lista de subtemas que están en el candelero, que están en la polémica, que están en el choque de ideas. Las nuevas identidades sexuales: homosexualidad, bisexualidad, transexualidad. Las nuevas identidades sexuales se abren paso y empiezan a obtener un reconocimiento, a integrarse en la sociedad. Hasta ahora, rechazados, considerados incluso como delincuentes, estamos dando un paso de humanismo en la conquista de lo que es la verdadera, la auténtica condición humana, las nuevas identidades sexuales. Yo espero que llegue un día en que no haga falta salir a la calle a proclamar
esa nueva identidad sexual. Tiene que llegar un momento en que heterosexuales, homosexuales, transexuales vivan conjuntamente sin llamarse la atención mutuamente, con un respeto mutuo absoluto. El tema de la prostitución. Prostitución en su doble acepción o en su doble visión. La prostitución como aberración, la prostitución como esclavitud de la mujer y la prostitución como decisión personal, como ejercicio de libertad. ¿Y qué decir del porno y de la industria erótica? Por mucho que se luche en contra tanto de la prostitución como del porno, de la pornografía, es inútil. Ha existido, existe y seguirá existiendo. Es más, en esos momentos acabo de mencionar la industria erótica, la industria del erotismo, la industria del juguete erótico. Va a más. Y no solamente en manos masculinas. Tengo artículos en donde se habla de la industria erótica llevada por mujeres. Bien, está el feminismo, un tema que aparece casi diariamente en la prensa. La violencia de género, un goteo que no cesa. Y, bueno, en estos días se habla y se hacen publicaciones sobre el poliamor, sobre el amor libre. Acabo de adquirir un libro, Ética promiscua, la ética promiscua, la promiscuidad ética, con ética. Y el primer capítulo de este libro, escrito además por dos mujeres, el primer capítulo dice así, atención a al término que puede llamar la atención, incluso escandalizar. ¿Quién es un putón con ética? ¿Quién es un putón con ética? Es el primer capítulo de este libro que aquí acabo de adquirir, La ética promiscua, que trata del poliamor con ética. Porque, señores, ante todo, no se hay que hacer daño. Ante todo, no hagas daño. Ante todo, respeto. Bien, esta es una lista que de alguna manera enmarca el mundo en que vivimos. Constituye el contexto. Discurrimos, vivimos dentro de esta temática, dentro de esa, de estos núcleos de conflicto. Emigración, droga, cambio climático, paro laboral y todo lo que gira en torno al sexo y a la sexualidad. Bien, es un aspecto que yo he considerado ante la pregunta que se me ha hecho en más de una ocasión. Antonio, ¿qué piensas del mundo actual? Bueno, pues yo elaboro un pensamiento mío y aquí tenéis una lista de problemas. Pero no acaba ahí el tema. El contexto, el mundo en que vivimos, es un mundo convulso. Es un mundo convulso. Es un mundo lleno de inquietud, lleno de inquietudes. No es un mundo tranquilo, no es un mundo pacífico, es un mundo que se mueve, que padece terremotos, erupciones volcánicas, tanto a nivel físico como a nivel humano, a nivel político, a nivel económico, a nivel cultural. Salimos de una pandemia
y nos encontramos con una guerra, Ucrania-Rusia. Con la pandemia, recordáis en mi última disertación, aquel gran neurólogo Cirulnik, que dijo: la pandemia ha sido, es un gran desastre para la humanidad. Pues bien, la guerra de Ucrania-Rusia es en boca de un historiador militar inglés, Vivor, un hombre con 70 años ya, y que también ha dicho algo parecido. La guerra Ucrania-Rusia es una catástrofe para la humanidad. Desplazamientos masivos de población, problemas de abastecimiento, crisis en las fuentes de energía, la inflación, rearme y amenaza mundial. Ahí va eso. Esto es lo que nos está en estos momentos trayendo, planteando la guerra Ucrania-Rusia. Bien, ¿y qué decir de la extrema derecha que irrumpe en las democracias? Es otro signo de nuestros tiempos. Yo digo que hay como una nube tóxica, con nombres propios. Le Pen, Francia, Vox, en España, Orbán, Hungría, Trump, Estados Unidos, Bolsonaro, Brasil, y hay unos cuantos más. ¿Qué significa esto? Me limito sencillamente a enunciar: totalitarismo, nacionalismo excluyente, pensamiento único. Las democracias tienen también su amenaza, una nube tóxica en estos momentos nos amenaza. Otro aspecto que define este mundo convulso: las religiones monoteístas, monolíticas, se resquebrajan. La religión ha sido un factor de vínculo social. Pues bien, en estos momentos las religiones monoteístas se resquebrajan y son sustituidas por otros valores, por otras creencias. Tener, el consumismo, la publicidad como actor social. Se vacían las iglesias, las catedrales y se llenan los campos de fútbol. La superstición, el chamanismo, las sectas, o sea, la necesidad de creer en algo, en alguien, esto sobrevive, pero no ya de una forma tradicional como ha sido hasta ahora. Se bifurca, se rompe, digamos, se fragmenta en una serie de arborescencias, digamos así. Y el individualismo es cada vez mayor. En fin, la sociedad se reestructura. El matrimonio adquiere nuevas modalidades. Tenemos la pareja de hecho. Aparecen nuevas modalidades de familia. Aparecen las variedades sexuales que introducen nuevas fórmulas de vivir en familia. Alguien dijo, cuando aparecieron estas nuevas modalidades de las variedades sexuales, la homosexualidad, el matrimonio homosexual, etc., se dijo que esto era la destrucción de la sociedad y la destrucción de la familia. Todo lo contrario. La familia, lejos de su desaparición, se consolida con nuevos modelos. Bien,
¿Cuál sería, pues, una primera respuesta? La que observamos en la población. Indudablemente hay un cierto miedo, hay inseguridad. ¿Qué pasará? ¿Qué será de nosotros? Sobre todo en relación con la guerra, con lo que está sucediendo con la guerra, pero también con los problemas que acabo de mencionar. Cambio climático, migración, el paro laboral, las nuevas estructuras sociales que rompen esquemas tradicionales y a muchas personas, a mucha gente, les cambian los esquemas. Y entonces se introduce el miedo, la inseguridad. ¿Qué pasará? ¿Qué será? ¿Qué será de nosotros? Bien, hay varios tipos de respuesta. Hay una respuesta que yo la llamo, la califico de nihilismo, nihilista, el nihilismo. ¿Qué es el nihilismo? El nihilismo es la negatividad, el negacionismo, el no rotundo. El famoso personaje de Shakespeare, Macbeth, define la existencia como un cuento contado por un idiota, lleno de ruido y de furia, que no significa nada. La existencia. Un cuento contado por un idiota. La vida, con perdón, si es que hay que pedir perdón, la vida es una mierda. Así lo dicen algunos, sin contemplaciones. Ante las ofertas y las posibilidades de la vida, nada vale la pena. Total, ¿para qué? Si nos vamos a morir dentro de 4 días. Además, con la política y los políticos, ¿a dónde vamos a parar? Nada merece la pena. El negativismo absoluto. Eso es el negativismo. Bien, hay una corriente social impregnada de esta de este negativismo, de nihilismo. Otra forma más mitigada de expresar el miedo y la vulnerabilidad ante los nuevos parámetros de la sociedad y de la vida humana es el escepticismo. Cuidado, nihilismo y escepticismo son corrientes filosóficas que nos vienen del mundo de Grecia, pero que se mantienen en constante actualidad. Se van renovando conforme se renueva la sociedad. Y el escepticismo es esa corriente con nombres propios de la antigüedad griega y de la antigüedad latina, romana, con nombres propios, Sexto Empírico y un tal Pirrón. Ellos ya establecieron las bases, los fundamentos del escepticismo. ¿Qué es el escepticismo? El escepticismo es el no compromiso, el yo paso, el yo observo, miro, pero yo no entro en el juego, me mantengo al margen. El no me compliquéis la vida, por favor. El consejo por excelencia es no hagas caso, no te impliques. Frente a lo inevitable, calma. Evitar la polémica, evitar el debate. Guardar silencio, evitar el compromiso. No es un negativismo absoluto. Puede incluso tener aspectos positivos, como aquello de perdidos al río. Vamos a probar. Tras el anuncio de una muerte inexorable, no tengo nada que perder. Bueno, pues voy a ver, voy a probar. Es decir, hay un escepticismo que de alguna manera
digamos así, es el que dice, yo voy a votar, pero yo voto en blanco. Quiero votar para decir que yo, a mí me interesa la sociedad, pero los políticos y la política no, pero voto. Hay una contradicción, hay una paradoja. El escepticismo, el escéptico. Y están los nostálgicos, la nostalgia. La nostalgia de aquellos que frente a lo nuevo, frente a lo desconocido, frente, ahora lo diré con subrayado de una manera más subrayada, porque quiero que sea el núcleo de esa disertación, ante la complejidad de la vida, se refugian en el pasado, en la tradición. La religión, la familia clásica, tradicional, la patria, en mis tiempos se vivía mejor. En mis tiempos todo era mejor. Esto, la nostalgia, los nostálgicos. Estos son los que no se mueven. Hay una frase que dice, si tú no notas las cadenas, si no descubres tus cadenas, es porque no te mueves. El que no se mueve tiene cadenas y no se da cuenta. No evoluciona, no cambia, no mejora, no se supera. No transmite positividad, combate, lucha. Y esto es precisamente la auténtica respuesta, la que yo propongo, la que yo intento mantener frente a todos, ante ese mundo convulso, ante esos núcleos de conflicto, la emigración, la droga, el cambio climático, la guerra y las crisis en las cuales nos encontramos, se encuentra el mundo. Frente a eso, ¿qué podemos hacer? Mi punto de vista, lo que yo subrayo y lo que yo intento proclamar es que hay que mantenerse en constante proceso de reactualización, es decir, en actitud democrática, con un sentir cívico, con un sentido de responsabilidad. Y ahí la consecuencia, educar a la responsabilidad, educar a la superación, educar a la solidaridad. Bien, yo podría cerrar aquí mi disertación y decir, bien, pues esto es lo que yo, digamos, de alguna manera proclamo. Pero yo me quedaría muy insatisfecho porque yo quiero recalcar algo más. Y es que el tercer aspecto de ese triple panorama con que yo defino, con que yo respondo a la pregunta, ¿qué opinas sobre el mundo actual? He hablado de los núcleos de conflicto, he hablado sobre los problemas, en fin, ¿vale? Sobre este mundo convulso, pero yo quiero hablar y que me quiero detener un ratito con las redes sociales. Me quedaría intranquilo por no haber dicho que para los nacidos, ahí estoy yo, en la primera mitad del siglo pasado, los que nos llamamos mayores o también de tercera o incluso cuarta edad, las redes sociales, o sea, las plataformas digitales, la comunicación online, internet, esto que acabo de decir, nos traslada a otro planeta. Este mundo
de plataformas digitales, de internet, de comunicación online, este mundo, esta nueva plataforma de existir, este no es el mundo en el que nos encontramos al nacer. Han tenido lugar hitos, eventos asombrosos, de la radio a la televisión, de la televisión al teléfono de bolsillo o teléfono móvil, de ahí al despliegue, al uso de los PC, de los ordenadores, como útil, casi yo diría, como en estos momentos el ordenador, yo diría que el ordenador es casi como un útil de cocina, es un útil rutinario. ¿Quién no tiene un ordenador? Diría que en el momento actual nos encontramos en la fase del más allá, incluso del móvil y del PC. Es decir, si ya disponer de teléfono de bolsillo, un teléfono móvil, disponer de PC, si esto ya no tiene nada de particular, si esto ya es rutinario, ¿qué podemos decir? Bueno, pues lo que yo digo es que en estos momentos nos encontramos en un periodo, en una fase que yo califico de más allá del móvil y del PC. O sea, nos encontramos ante un escaparate de información masiva que yo describo con nombres propios, con una lista de nombres propios. WhatsApp, Facebook, mensajes, Twitter, Maps, chats, Google, YouTube, Gmail, LinkedIn, etcétera, etcétera, etcétera. En mi móvil tengo dos páginas enteras llenas de iconos, todos ellos fuentes de información. A lo cual, cuidado, no me paro aquí, a lo cual se suma la televisión por satélite y cable. Cada canal de televisión, con sus programas, con sus reportajes, con sus concursos, con sus películas, con su publicidad, con las series. Podríamos incluir aquí un detalle, que son las llamadas telefónicas intempestivas. Estamos en casa tranquilamente haciendo nuestras actividades caseras y de repente el teléfono. Coges el teléfono y una voz amable de una señorita que dice su nombre, soy fulanita de tal, y te ofrece lo que hoy día con cierta sorna llamamos, te están ofreciendo la moto, te venden la moto, es decir, ofertas a gogó, ofertas, llamadas intempestivas a nivel casero. Bien. Esta es la realidad en la que nos encontramos. Lo de las series tiene en estos momentos su importancia, su relieve, ¿no? Y me atrevería a decir que en estos momentos las series televisivas están haciendo furores. En España, de 35 series que es construidas, fabricadas específicamente a nivel nacional de hace 3 años, en estos momentos a nivel nacional existen 75 series, claro, todas ellas protagonizadas por artistas, todas ellas con toda su parafernalia de escenarios, etcétera. ¿Sabéis cuál es el último producto? Acabo de leerlo
en la prensa. El último producto televisivo de serie española se titula ¿Cómo mandarlo todo a la mierda? Esta es una serie protagonizada por adolescentes que engañan a sus padres con una supuesta, con un supuesto viaje de final de carrera, y que, suspendido ese viaje, ellos no dicen nada a sus padres y inician, emprenden un viaje a lo loco, a lo bestia, por su cuenta y riesgo. Imagínense. Bueno, pues seguramente esta serie hará furores, y miles, por no decir millones, de españoles, hasta incluso más allá de España, podrán contemplar, estarán pendientes de esta serie. En realidad, lo que las series están proporcionando es como un salto del yo real, el yo con los pies en el suelo, a un yo imaginario. Estar pendiente de los productos televisivos, de las series, estar pendiente del móvil, estar pendiente todo el día del WhatsApp, del Facebook, del Twitter, etcétera, etcétera, estar pendiente de eso, digamos, está produciendo casi de forma sigilosa, sin que uno casi ni siquiera se dé cuenta, si estamos pasando del yo real, tú como persona, como sujeto, testigo por ti mismo, consciente de tu vida, de tu realidad, de tus decisiones, te estás trasladando a un yo imaginario. Estás viviendo en el mundo de los protagonistas de estas novelas, de estos relatos novelados por etapas, que son las series. Peligro de alienación, peligro de caos mental. Se explica, como ejemplo, en este caso pongo este ejemplo, siempre en base a la realidad. Salió 10 semanas pasadas el nombre de un chico, de un chaval de 17, 18 años. Su nombre salió en la prensa, Gabriel Plaza. ¿Por qué sale este chico en la prensa? Porque ha sido el número uno en España en los exámenes de paso del instituto a la universidad. Un chico brillantísimo, ha sacado 10 en todas las materias, menos 9,5 en formación física, en gimnasia. Brillante. El número uno en toda España, Gabriel Plaza. Naturalmente, cuando un personaje así aparece de repente un día, pues se le asalta con reportajes, con entrevistas, fotografías. ¿Y cuál ha sido la segunda parte de este caso? Resulta que Gabriel Plaza, al preguntarle qué vas a hacer en la universidad, a qué te vas a dedicar, y la gente piensa, este chico será ingeniero, este chico hará una carrera de lo último, ¿no? Pues ¿sabéis lo que este chico decide hacer? Lo que quiere hacer, este chico ha dicho, quiero dedicarme a las lenguas clásicas, quiero dedicarme al latín y al griego. Sobre todo, quiero dedicarme al latín. ¿Sabéis qué le ha pasado? Que le han llovido un montón de insultos a través de los medios de difusión online. ¡Tonto! ¿Cómo se te ocurre? Tú una cabeza
tan grande como el mundo, ¿eh? Y quieres estudiar y quieres dedicarte al latín, serás imbécil. Insultos, una serie de insultos. Ingenuo. ¿Pero en qué mundo vives? Este es el peligro que hay. Este es un ejemplo en donde se, de alguna manera se manifiesta la mentalidad de una cantidad de gente que vive atrapada en todos estos elementos, de comunicación online. ¿Cómo es posible? Pues sí, este chico quiere estudiar latín, quiere estudiar a los clásicos. Los clásicos. Indudablemente, estudiar a los clásicos, estudiar el mundo griego y el mundo latino en sus personajes y en su idioma, en su lenguaje, eso es llegar a conseguir tener una cabeza soberbia, magnífica. A mí me recuerda a un personaje para mí muy querido y del cual yo siempre he intentado no solamente hablar, sino divulgarlo. Michel de Montaigne. Michel de Montaigne, el autor de los ensayos. Su padre tuvo la ocurrencia de que a partir de los 2 años y medio, cuando el niño estaba formulando su lenguaje como ser humano, a su padre no se le ocurrió otra cosa que rodearlo de personas que únicamente hablaban latín. De forma que aquel niño aprendió a hablar latín antes que francés. Imaginaros. Bueno, pues Montaigne es actualmente un personaje, sigue siendo, y lo seguirá siendo, yo diría, por la eternidad, un personaje que ha dejado una huella en la historia de la literatura y sobre todo del pensamiento. Y sobre todo, algo todavía para mí más importante, que es el pensamiento autónomo, que es a donde vamos a parar. Pensar por sí mismo. Pensar por sí mismo. Yo soy yo. Yo pienso por mí mismo. Yo me valgo por mí mismo. Ahí vamos a parar. Ahí vamos a parar. Porque, claro, lo que quiero dar a entender es que, ojo, mucho cuidado, porque las redes sociales son el lugar en el que todas las voces son iguales, para bien y para mal. Para bien y para mal. Muchos se aprovechan de la libertad de expresión que da, por ejemplo, Twitter para lanzar mentiras de odio y acosar a otras personas. Hoy día, un tema de plena y lamentable actualidad es el acoso. El acoso es la violencia, el odio, el ataque contra las personas a través de los medios de comunicación, a través de las redes sociales. ¿Qué es lo que vemos en las series? ¿Qué es lo que vemos en esta avalancha de relatos novelados por etapas y que tienen atrapada a millones, que tienen atrapados a millones de personas? Y a mí me da miedo que entre esos millones de personas haya millones de jóvenes. Me da mucho miedo. Yo digo que en las series hay un doble aspecto. En primer lugar, el guión, la historia, el relato, la novela. La novela por etapas, por capítulos. Cada capítulo deja un suspense. ¿Cómo acabará esto? Lo suficiente para enganchar con el siguiente capítulo. Y después el siguiente.
y la gente queda enganchada. Pero están también las imágenes. ¿Y cuáles son las imágenes que yo, cuando de vez en cuando me asomo por curiosidad a una de estas series, qué es lo que observo? Tengo en cuenta una cosa que se repite. Y es, en las imágenes, lo que nos presentan, lo que protagoniza, por así decir, estos guiones, es la juventud. Son los cuerpos. Es la belleza. Y también un detalle, la ciencia infusa. De repente te encuentras con policías, te encuentras con doctores, te encuentras con ingenieros polivalentes, con caras juveniles, que uno hace una lectura, digamos, por aproximación, una lectura biológica por aproximación, y dices, este chico, esta chica, 30, 40 años como máximo, y saben como si tuvieran 100 años ya. Saben tantas cosas. La ciencia, yo digo, ciencia infusa. Estos personajes, por su edad, no han tenido tiempo de aprender todo lo que dicen saber. Nos la están dando con queso. Ojo, mucho cuidado. Entonces, nos encontramos inmersos en un contexto que yo defino como contaminación mediática, los medios, la radio, la televisión, las plataformas digitales y la saturación informativa. Noticias, 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 información. Contaminación mediática y saturación informática vienen a ser ramas de un mismo árbol. El tronco común se llama complejidad. El contexto democrático en que nos desenvolvemos y en el que tienen lugar estos hechos quedan enmarcados en un principio fundamental, que es la libertad de expresión. Es la misma libertad de expresión de antaño en un contexto bien preciso. Libertad de expresión. Esta es una norma sagrada. Hay libertad de expresión. Podemos decir todo. Hace años, en los tiempos de la dictadura, había libertad de expresión, sí, en un lugar, ¿sabéis cuál? Y bueno, un lugar pero con peros, ¿no? En los bares. En los bares había libertad de expresión. Los tertulianos, casi siempre, por no decir siempre, hombres, ahí arreglaban el mundo. Ahí discutían de todo, no, de todo lo que se podía discutir. De política prácticamente nada. Se discutía de fútbol, se discutía de, en fin, de las cosechas, se discutía sobre el tiempo, si llovía, si no llovía. O sea, era una libertad de expresión parcial, menguante. Eso ha desaparecido. Ahora, libertad de expresión en régimen democrático compartido de igual a igual entre hombres y también las mujeres. Las mujeres han entrado en la libertad de expresión. Las mujeres han entrado, por así decir, en aquellas tertulias de bar. Porque las mujeres también van a los bares y hacen su tertulia, entre ellas y entre hombres y mujeres.
En estos momentos no hay distinción. Digamos que este es un éxito feminista. Que tu opinión, incluida tu fotografía, aparezca en pantalla en todas direcciones. Porque ahí vamos también a parar. Y es que las nuevas plataformas digitales, el Facebook, Twitter, etcétera, permiten que tú puedas no solamente decir lo que te venga en gana, puedes poner tu fotografía y después vas a entrar en coloquio, en diálogo con una serie de gente. Y tú estás esperando que digan, qué guapo eres, qué guapa eres. O sea, hay siempre una expectativa acerca de lo que la gente pueda decir de cada uno de nosotros, de lo que decimos y de nuestro aspecto. En fin, amigos, lo que yo voy a mencionar es lo siguiente. La amenaza, el gran peligro a que estamos expuestos con esta lluvia mediática de información es la colonización mental. La colonización mental. La información sin procesamiento personal. Adquirir un saber sin pensar. Hay siempre otro que piensa por ti, que te informa y te dice lo que hay. Saber muchas cosas, pero sin entenderlas. Ahí nos encontramos con un personaje para mí muy querido, Ana Arendt, la famosa pensadora alemana, judío-alemana. Ana Arendt, aquella que fue enviada a Jerusalén a participar como periodista en el juicio del nazi Eichmann, y que de aquella experiencia Ana Arendt se hizo famosa con la frase "la banalidad del mal". Este hombre, que ha sido un criminal, responsable de la muerte, de la tortura de miles, millones de hombres en el campo de Auschwitz durante el nazismo, este hombre responsable de un genocidio, ese hombre miraba a sus jueces y decía, ¿yo? ¿Pero yo qué he hecho? Yo no he hecho nada malo. Yo simplemente he obedecido. Y entonces Ana Arendt dice, ahí te pillo. Ahí te he pillado. Has obedecido. No has pensado. Tú no tienes pensamiento propio. Tú has actuado con un pensamiento ajeno. Y entonces dijo, habló de la banalidad del mal. Hacer el mal por obediencia, qué banalidad, qué estupidez. Esto es importantísimo. Pensar incluso no es suficiente, decía Ana Arendt. Ana Arendt decía, yo no soy filósofa. Yo, en todo caso, soy filósofa de la política. Soy más política que filósofa. ¿Por qué decía eso? Porque decía, el filósofo piensa, el filósofo se enreda en sus ideas, ¿no? En sus especulaciones. Pero yo no me quedo ahí. Yo quiero actuar. Yo pienso y quiero entender. Quiero entender,
Quiero comprender. ¿Para qué? Para actuar. Para actuar. La política es eso. Pensar, entender, actuar. Porque, señores, amigos, los medios online nos transmiten, no solamente transmiten información, están transmitiendo también opinión. Están transmitiendo opinión. ¡Ojo! Esta es una situación ambigua, peligrosa. Y ahí aparece una palabra que para mí es fundamental y que yo la relaciono con el pensar y entender. Para pensar y entender hay que, entre estos dos términos, hay que incluir un tercer término. Pensar, discernir, entender. ¿Sabéis qué quiere decir discernir? Discernir quiere decir esto así, esto es así. No todo es uno, una cosa. No todo es un pensamiento único. Tengo que saber discernir. ¿Por qué? Porque el mundo en que vivimos es un mundo enormemente complejo. Cuidado, la palabra complejidad no gusta. Ya me estás liando. Me dices complejo, ya me estás liando. A mí háblame con palabras sencillas. A mí dime cosas que yo pueda entender a la primera. Y entonces, ¿qué sucede? Sucede que el campo de los medios de comunicación, de las actuales redes sociales, es un campo abierto para los que saben que saben. Yo no sé si habéis caído en la cuenta, pero en las redes sociales aparecen los que saben que saben, los que no se equivocan. Los que no se equivocan. No sé si os habéis encontrado con alguno. Sí, hay algunos incluso muy conocidos que salen en todos los medios de comunicación. Son los que practican el prejuicio dogmático. Prejuicio dogmático. Ellos lo tienen claro. Esto es así. Y todo lo que viene a continuación es visto a través del prisma de ese saber único, de ese pensamiento único. Gran parte de las dificultades por las que atraviesa el mundo se debe a que los ignorantes están completamente seguros. Y los inteligentes, llenos de dudas, de incertidumbre. El pensamiento, perdón, el pensamiento es de un tal Bertrand Russell. Creo que os sonará a más de uno de vosotros. Un gran pensador inglés. Trabajó en Estados Unidos. Fue un hombre perseguido, mal interpretado, acosado, porque defendió la libertad de expresión, la libertad de pensamiento. Gran parte de las dificultades por las que atraviesa el mundo se debe a que los ignorantes están completamente seguros y los inteligentes llenos de dudas y de incertidumbre. Entonces, yo me permito asociar pensamiento, discernimiento, discernir, entender, actuar. Pero en esa actuación, siempre con un cierto temor, con una cierta incertidumbre, con un estado de duda.
porque la verdad absoluta no existe. Entramos ahí en el pensamiento binario. O eres fascista o eres comunista. Si no piensas como yo, si yo soy, claro, yo no me llamaré fascista, naturalmente. Pero si no piensas como yo, eres un fascista o eres un comunista. Si no piensas como... Así, cuidado, ¿eh? Así, supongo que estáis de acuerdo conmigo, que hay un sector de la sociedad en donde se actúa de esta manera. Yo mismo he intentado a veces polemizar en Twitter, y al no dar a entender una sintonía con cierta manera de pensar, me han dicho: a ti lo que te pasa es que eres un facha. ¿Eh? Unos me han llamado facha, otros me han llamado comunista. Lo cual a mí me alegra muchísimo. Que me llamen facha y que me llamen comunista al mismo tiempo, para mí es buena señal. Porque ni soy lo uno ni soy lo otro. Pero el que me trata así, me trata así desde un pensamiento único, un pensamiento, digamos, que es esto, es el pensamiento previo, ¿no? Inconmovible, intocable. O eres de derechas o eres de izquierdas. Caramba. O con la guerra o contra la guerra. O con la guerra o contra la guerra. Se cae en el simplismo, la simplificación, la banalidad, la vulgaridad, la mediocridad, la superficialidad, la ligereza. Y esto así en las redes sociales. Hay que estar muy atentos. Por eso, ya aterrizando, diremos, hay que educar al sentido crítico. Hay que educar el sentido crítico. Hay que enseñar a discernir. Hay que enseñar a caer en la cuenta. Por eso yo digo que si de mí dependiera una asignatura, por ejemplo, que yo pondría en cierto nivel del sector, el sector escolar, sería la publicidad, analizar la publicidad. En la publicidad se aprende un montón de cosas. Los verdaderos publicistas saben mucho de la psicología humana y la utilizan comercialmente, claro, para ganar dinero. Y los jóvenes actuales, los niños actuales, no se dan cuenta que están promocionando precisamente las ganancias. Que gracias a ellos hay una serie de gente que se está enriqueciendo. Porque se sabe mucha psicología. Se sabe cómo funciona el deseo humano. ¿Qué es lo que deseamos los seres humanos? Tener. Tener muchas cosas. Tener, y esto nos plantea el tremendo dilema de aquel psicoanalista austríaco que publicó un libro con el dilema tener o ser. ¿Qué es más importante, tener o ser? ¿Consumir? ¿Tener? ¿Consumir para tener o ser? La confusión conceptual. Política y políticos son lo mismo. Esta es, en estos momentos, este es uno de los grandes, de las grandes confusiones, en que se encuentran miles, bueno, yo me atrevo a decir que millones de personas en todo el mundo, en este país concretamente.
y tengo gente conocida. Antonio, yo no quiero saber nada de la política, porque los políticos son todos un asco. ¿Os habéis fijado el discurso? Yo no quiero saber nada de política porque los políticos son un asco. Es decir, política y políticos es lo mismo. Claro, yo cuando oigo esto, digo que padezco un ictus de desaliento, porque me doy cuenta de la falta de cultura, la falta de formación, no hay discernimiento. La política no son los políticos. La política es algo mucho más, de mucha más envergadura. La política es mucho más que, es mucho más que los políticos. La política es la sociedad. La política empieza con los semáforos, respetándolos, pagando los impuestos. La política, practicar la política es hacer asequible la solidaridad humana. Es renunciar a nuestro egoísmo y solidarizarnos. La política no renuncia a la propia individualidad. Faltaba más. Este también era el gran dilema de Hannah Arendt. Uno de los dilemas biográficos, íntimos, personales de esta gran pensadora Hannah Arendt era precisamente el amor. El amor. No quiero un amor que anule mi personalidad. Quiero un amor en donde mi personalidad sobreviva ante el amante, ante la persona a la que yo quiero. Esto es un aprendizaje. Yo digo que estar casados no es estar esposados. Esposados. Estar casados no es estar esposados. La confusión de los conceptos. El patriotismo mitológico. Los nacionalismos excluyentes que excluyen a los que no son como nosotros. La confusión entre lo natural y lo no natural. Aquí, bueno, esto daría pie ya solamente para una conversación, para una sola disertación. La confusión entre lo que se concibe por natural y por lo no natural. La condición humana. Y hay un sector feminista que no saben por dónde van. Porque si los seres humanos somos seres culturales sin biología, lo he dicho en alguna otra ocasión, si prescindimos de la biología, de la naturaleza, somos fantasmas, no somos seres humanos. Y en el sexo, en la sexualidad, en nuestra identidad sexual, lo biológico, lo psicológico y lo cultural están intercomunicados, interpenetrados. No digo que estén uno encima del otro, están interpenetrados. Es imposible discernir si lo que hacemos momento tras momento es biológico, psicológico o cultural. Es muy difícil, a veces imposible. Somos un combinado biocultural. Claro, esto tiene unas aplicaciones inmensas. Para unos, el matrimonio natural, es el matrimonio de un hombre y de una mujer para procrear hijos. Este es el único matrimonio natural. El matrimonio de homosexuales, eso no es natural, eso es artificioso, eso es perverso. Pero claro, no se cae en la cuenta que en el punto de partida
Hablar de sexo y de sexualidad quiere decir acercamiento entre los sexos. El acercamiento, la búsqueda entre los sexos. Digo los sexos. Generalmente, hombre-mujer. Digo generalmente, pero también variedades sexuales. Las variedades sexuales forman parte de la biología sexual humana. Esto, atribuir a un embrión la calidad de sujeto de persona humana, hecha y derecha, eso es un disparate. Un embrión es pura posibilidad. Es lo que en la filosofía aristotélica se llama la potencia, no acto. Potencia es posibilidad. El acto es la acción en sí misma, la realidad, el hecho en sí mismo. Un embrión es posibilidad. Llegará a. Por lo tanto, hablar de asesinato en un aborto provocado, eso, hablar de asesinato, eso es un disparate. Etcétera, 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 amigos. Y tendré naturalmente que acabar. Pero quiero citar una frase de un gran dramaturgo alemán. El analfabeto político es tan burro, es tan animal, que se enorgullece diciendo que odia la política. No sabe el muy imbécil que de su ignorancia política nace la prostituta, el menor abandonado, el drogadicto, el asaltante y el peor de los bandidos, el dictador. ¿Quién dice esto? Bertolt Brecht. Supongo que os suena. El analfabeto político es tan burro, es tan animal, que se enorgullece diciendo que odia la política. No sabe el muy imbécil, fijaros, que de su ignorancia política, o sea, la ignorancia es la madre del disparate. O sea, desentenderse de la política es dar libre paso al deseo depredador, al sin ley, al gángster, al mafioso, al dictador. Prescindir de la política es transformarse en un depredador, en un delincuente, en un mafioso. La política es la que ordena, la que organiza el deseo humano. El deseo humano es depredador. Lo quiero todo aquí para mí, pase lo que pase. La política dice, para. Eso no es así. Ante el diluvio informativo, pensar, discernir, actuar, pensar, discernir, entender, comprender, actuar, comprometerse. La vida es compleja, la vida es compleja. ¿Y qué significa la complejidad? Que cualquier circunstancia puede ser considerada desde diversas perspectivas, cualquier circunstancia. Pensemos en la política, pensemos en las decisiones, en las decisiones que a veces no acabamos de entender, de nuestros políticos, de nuestro presidente, en estos momentos, presidente del gobierno español. Cualquier circunstancia
puede ser considerada. Pensemos en nuestro presidente ante la guerra de Ucrania, ante la crisis energética, ante el tema de la inflación, ante el tema de las energías, de las fuentes de energía. Pensemos en nuestro presidente de la nación en estos momentos en relación con nuestras fronteras. ¿Qué significa complejidad? Que cualquier circunstancia de las que yo acabo de mencionar puede ser considerada desde diversas perspectivas y que ninguna de ellas se impone necesariamente a las demás, que en el proceso del tiempo se darán alternancias, intercambios, transposiciones. A mí me gusta decir que aquí en nuestro país, a la derecha española, le sobra Maquiavelo. ¿Saben quién fue Maquiavelo? El educador del príncipe en la época del Renacimiento. A la izquierda española, a la política de la izquierda española, le falta Maquiavelo. ¿Sabéis? Una de las frases típicas de Maquiavelo, educando al príncipe, le decía: si quieres tener la paz, procura tener un buen ejército. Qué contradicción, qué paradoja, ¿no? Si quieres tener la paz, organiza un buen ejército. ¿Por qué? Porque la condición humana es la que es, no la que nos gustaría. Y la guerra forma parte de la historia de la humanidad. La tenemos ahora, actualmente, aquí en Europa, con amenaza mundial. Que no envíen armas, que no se envíen armas, que el dinero de esas armas que se envían allá a Ucrania, que se utilicen para los, que se utilicen socialmente. Yo digo, ay Dios mío, qué falta de Maquiavelo necesitáis algunos. Qué falta de Maquiavelo. Naturalmente que atender la vida social es fundamental, es importante, y el esfuerzo del gobierno va en esa dirección. Pero formamos parte de una realidad múltiple, compleja. Y no podemos decir, España, pasa del resto de Europa, pasa del resto del mundo. Eso es un disparate, eso es imposible. En fin, amigos, señores, aterrizo y acabo. Educar. Hay que educar. Hay que educar. Prefiero, antes que ser feliz, ser inquieto. ¿He dicho algo? Prefiero, antes que ser feliz, ser inquieto, tener inquietudes. Este es un mensaje. El autor no es un cualquiera, ha muerto. Un filólogo, un gran escritor de grandes novelas, algunas de ellas en cine, Umberto Eco. El gran pensador italiano, el gran filólogo. Prefiero, antes que ser feliz, ser inquieto, tener inquietud, estar comprometido en la vida real. El que no se mueve no siente las cadenas. El pasivo, el que se refugia en la tradición, el que dice que en sus tiempos se vivía mejor, el que todavía llega diciendo que en tiempos de Franco se vivía mejor, ese no siente las cadenas. No las siente, las lleva, pero no las siente. Es inconsciente. En mis tiempos de formación religiosa se nos dijo una frase que yo me la guardo y la utilizo y la actualizo: non progredi,
Regredir es no avanzar, es regresar, es retroceder. Bien, esto es lo que, si queréis, de una manera un tanto abstracta, yo quisiera transmitir a la juventud, a los niños desde niños. Enseñar a leer, que entiendan lo que están leyendo, que adquieran lenguaje, que adquieran vocabulario, que sepan expresarse, que sepan debatir, discutir, que sepan conversar, que sepan hablar. Que se den cuenta de que les están vendiendo la burra, diciendo que eso es, en fin, la última maravilla. Que no se dejen engañar, enseñarles a discernir, que sepan mirar la televisión, que sepan ver la publicidad y ver que en la publicidad hay una publicidad para hombres y una publicidad para mujeres. Hay perfumes de mujer, hay perfumes de hombre, hay ropa de hombres, hay ropa de mujeres. Los hombres y las mujeres no somos iguales. Deseamos cosas distintas también. En algunas cosas coincidimos, en otras no. Los niños tienen que aprenderlo. Claro que los niños se dan cuenta de que no es lo mismo niño que niña. ¿Por qué? Porque ya en la escuela infantil, los niños y las niñas no hacen pipí de la misma forma. Lo cual quiere decir que tienen cuerpos distintos. Y también tienen preferencias distintas. Y a la hora de escoger juguetes, no les vamos a decir, tú eso no. Que escogen ellos. Los niños siempre tienden más bien a lo belicoso, a cierta violencia. Las niñas no tanto. Claro que eso se puede educar, pero educar no es castrar. Hay una castración física y una castración psicológica. Te tienen que gustar las mismas cosas que a las niñas. Te tienen que gustar las mismas cosas que a los chicos. A eso yo lo llamo castración psicológica. En fin, amigos, como siempre me paso de rosca, pero veis que a medida que voy hablando me voy calentando. Y bien, eso es lo que hay. Ese es mi mensaje. Que vivimos en un mundo complejo, que no hay que tenerle miedo al mundo complejo, que no hay que tenerle miedo a la duda y a la incertidumbre, que hay que pensar, hay que discernir, hay que comprender, hay que avanzar, hay que actuar. Suficiente, ¿no os parece?